tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuna de Talentos en Déjate Historias Televisión, vuestro programa de baloncesto donde vamos hablando con jugadores, entrenadores, directivos, también psicólogos del deporte, pero hoy recibimos actualmente un entrenador de baloncesto, pero exjugador, además de los, de los buenos, recibimos a Santa Baquen plató. ¿Qué tal San? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Lo primero, antes de, de empezar a hablar de, de otros temas, de tu etapa como, como jugador, queríamos pedirte. Un bravo y un suspenso para, para el mundo del baloncesto. aquí quién le darías ese bravo y a quién le darías ese suspenso? Pues yo bravo daría a, a baloncesto como deporte, porque es un deporte tan bonito, un deporte que nos da durante todos estos años muchísimas cosas y que yo espero en futuro también nos puede dar a, este, a esta, mi generación, esta generación y muchas generaciones adelante. Un suspenso también por alguna manera a baloncesto actual, por todas estas guerras internas, políticas que se llevan uh, a nivel uh, Euroliga-FIBA y que al final están haciendo daño a todo deporte. Lo primero quería preguntarte, eh, bueno actualmente eres entrenador de baloncesto, has pasado como jugador por muchos equipos, pero ¿cómo empieza tu relación con el mundo del baloncesto de pequeño y cómo empiezas a jugar al baloncesto? Uh, yo crecí en... Uh, Croacia, que en esta época era parte de ex Yugoslavia y donde era un país uh, socialista, donde deporte era muy muy importante. Deporte, sanidad, educación, son cosas que eran muy importantes y se invertía muchísimo en deporte. Uh, deporte era gratuito, podías uh, practicar todo deporte que un niño que querías y por esto yo igual que otros niños practiqué natación, practiqué voleibol, balonmano. Y mi último deporte antes de empezar a practicar uh, baloncesto fue balomano. deporte de, uh, Practicaba en un club de barrio y a un punto este club, por, razo por distintas razones, ya no existía. Tenía un primo que jugaba para jugoplástica en esta época, para equipo de baloncesto. Y bueno, ya me decía, ya, ya medía en esta época 1,92, 1,93, no con 13, 14 años. Y él me decía, por favor, uh, ven, prueba a jugar esto. Como todos los niños, uh, hoy y antes, no me quedé con baloncesto en primera porque estaba impresionado o que me gustó baloncesto, porque más que todo que me gustó niños y gente que me estaba rodeando. Por esto me quedé en baloncesto. Y como eran, eh, porque hay muchas veces que se nos olvida, pero... De, esa, de esas generaciones en, bueno, en Croacia, en Serbia, salieron muchos, muchos jugadores. ¿Cómo era la formación entonces en el, en el baloncesto balcánico? Pues mm, ha habido varios factores que ha hecho que nosotros dominamos eh, en esta época en todos sentidos. Número uno era um, talento, pu puro talento natural de toda... Toda la gente de esta zona para deportes de equipo, porque no era solo baloncesto, balonmano, fútbol, waterpolo, todos deportes eran muy, uh, muy fuertes. Por otro lado, inversiones en deporte. Cuando estoy hablando de inversiones en deporte, no estoy hablando de contratos de los jugadores, pero estoy hablando que instalaciones, tecnología de entrenamiento, uh, entrenadores, todo lo que tú necesitabas para tu desarrollo como un deportista. Nosotros estábamos dos pasos por delante de puede hablar de baloncesto en resto de Europa o mundo, porque una vez cuando salí de mi país con 22 años me he enterado cuánto adelantados estamos nosotros comparando con resto de, uh, de países y esto ha hecho junto con exigencia uh, de, de mirar este deporte como una salida para una vida mejor ha hecho que seamos deportistas en esta época que seamos. Y a medida que fuiste eh, avanzando y creciendo, eh, todavía estando estando allí, ya te ya pensabas en precisamente lo que decías, en una salida de, del baloncesto como como medio para ser un, un jugador profesional y poder vivir de ello. No, no. Yo creo que eso es una gran diferencia entre entre niños o jugadores jóvenes de hoy y esta época. Yo jugaba baloncesto. Primero, porque tenía muy buenos compañeros a mi lado y me lo pasaba muy bien. Y si, segunda cosa, uh, porque después de primer año o dos años, a mí me encantaba el baloncesto, a mí me encantaba entrenar, me encantaba jugar, me, me encantaba todo esto que le daba el baloncesto. Sí, después cuando diventé senior y esto cuando ya empezó a ser muy serio, empezaba a pensar de esto como esto puede ser una cosa que podía hacer uh, para la vida pero primeros años no me se ha ocurrido, siempre he pensado. Ni tenía sueños de NBA, ni de ser campeón de una, de otra, no. simplemente día a día me ha encantado. Y corrígeme si me equivoco, eh, lo que mides son 2'13. Sí. En, cuando empezaste a jugar, eh, bueno, ya destacarías por la altura, eh, no sé cómo trabajaban contigo, porque muchas veces ahora estamos acostumbrados que en cuanto un jugador destaca un poco por altura en los primeros años, muchas veces directamente ya le meten por dentro para dominar, eh, ¿cuál era el trabajo que hicieron contigo como como jugador grande o que podía ser un jugador muy grande? Mira, que te, que, que, que te fijas una cosa diferencia de, de España, cómo se trabaja ahora y en mucho, muchos países del mundo. Yo me nací split, nací en uh, años 70 y en años 70 nacidos en años 70 había cuatro jugadores de mi altura de misma ciudad quiere decir sí era tenía altura pero a nivel de ex Yugoslavia había como 20, 20 jugadores de mi altura en esta época y por esto no era suficiente que está, que eres alto y solo hecho por esto alguien te va a aguantar e empujar pero debías también uh, compaginar otras calidades. Me estás preguntando de trabajo que se hacía, pues era trabajo también, en muchos casos distintos. Uh, nosotros no nos uh, separaban y declaraban posición hasta unos 16, 17 años. Y cuando nos declaraban posición, siempre eran dos posiciones, siempre nos educaban para poder jugar dos, dos Pero desde el principio todo lo hacíamos mismo, yo hacía misma técnica. Uh, individual que podía hacer uh, un base o un base hacía las mismas cosas que hacía yo. No, 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 sé, no había separación, no había, uh, se utilizaban esquemas de juegos muy poco, era más un juego libre, por talento, para dar uh, desarrollo a talento y después, como te ibas mayor, empezaba ya a encajarte en, al, en, algunos, uh, en algunos límites. Y habla mí de cómo fue tu primera experiencia profesional como jugador. ¿Cómo viviste ese salto, digamos, de todos los, los años que llevas entrenando a llegar al, al baloncesto profesional? ¿Cómo lo recuerdas? Uh, me preguntó un periodista hace algún año de, de, de cosas de pasado. Yo estoy diciendo, cuando eres un jugador, especialmente jugador profesional, estás en un tren que se mueve 300 por hora y tú prácticamente no te enteras. No sabes en mayoría de casos disfrutar de esto que se ha pasado en el momento. Porque siempre piensas en mañana, en más y hacerla otra vez. Y empiezas a enterarte prácticamente una vez que te retiras. Pues yo en esta época era esto. Yo lo tomaba, me iba a la escuela, salía con los amigos que podía, entrenaba. Un día me ha llamado: Mira, San, uno está lesionado, queríamos que mañana estabas para jugar con primer equipo. No lo tomaba con ninguna cosa ni importante ni especial, pero eh, eh, también es verdad que es hecho que en esta época muchos niños de esta generación de ex Yugoslavia, 16, 17, 18 años, ya han jugado en la Liga de Ex Yugoslavia. Y esta Liga y esta, eh, esta época, seguramente, era la Liga más fuerte en Europa. Uh, y claro, hasta estás mirando de esta distancia. Era una cosa importante, pero en esta, como te decía, en este época yo le tomaba, vale, es otra cosa de baloncesto, está bien, me gusta, vamos. Y en el momento que ya eh, vas viviéndolo así, con esa naturalidad que dices, que ya sales de, de tu país y es la primera experiencia internacional, no como selección, sino a nivel de clubes, eh, ¿cómo fue ese, ese salto, ese cambio? Pues primero, primero hay que decir que último año uh, que yo paso en mi país empieza guerra. Como empezó nosotros con Igoplástica jugamos en La Coruña como cancha de casa. Y prácticamente era, yo puedo decir que personalmente era el año más difícil de mi carrera. Que tú aún sabías que el año próximo es mi año cuando debo buscar nuevo contrato, debo jugar bien, debo enseñar, porque estamos jugando Euroliga, a, a todos qué puedo hacer. Y por otro lado, debo escuchar, ya hablando con mi familia, cosas que están pasando en casa. Y está separado, porque nosotros casi mitad de este año estábamos separados de familias. Y esto es el último año de mi carrera en, uh, en Split, en Croacia. El año siguiente me fui a jugar para Livorno, que en esta época jugaba en Liga Italiana, primera Liga Italiana, que podemos decir igual que es ahora ACB, o que era ACB hace 10 años, cuando era una liga más dominante en toda Europa en todos los sentidos uh, pues en esta época era la Liga italiana con una diferencia no había comunitarios no había, había solo o italianos o dos extranjeros y vamos yo tenía 22 años ahora puedes imaginar uh, no era único también Danilovic es mi edad tenía 22 años había varios jugadores de ex Yugoslavia que con 22 años ya se fue a jugar esta liga como extranjeros y nada, fue una experiencia muy dura, porque eres 22 años, vale, estamos más maduros que un niño de 22 años de ahora, pero sigue siendo una experiencia dura que te sacan de tu país, si, si no sabes hablar el idioma, uh, ya no es, no es solo divertirse, pero debes hacerla día a día porque el equipo depende de ti, porque tú eres un extranjero. Bueno, había muchas cosas que te crecen, que te hace que crezcas, uh, que maduras mucho más rápido que una persona normal. Y a eso se le juntó lo que comentabas antes de la, de la guerra de Yugoslavia. ¿Cómo, eh, no sé, lo duro que fue, eh, por un lado, tener que, que te estás ganando la vida para seguir adelante con el baloncesto, y por otro, sabes que está tu, tu familia allí, no sé cómo lo, cómo lo viviste en la lejanía? Pues uh, la manera que estás intentando hacer que puedes mejor en la, en la cancha y por otro lado en tu tiempo libre ayudar a toda manera es posible gente que está en la guerra. Esto vamos estás hablando conmigo, pero esto podrías hablar con quien sea de esta generación a todos le pa pasó igual. Es una situación muy difícil, uh, vamos jugar, para jugar debes uh, siempre sacar emociones, no puedes jugar solo por jugar, pero debe ser algo que sale de ti, de, por pasión. Y por mismo lado, estas emociones y esta pasión te está llevando con mente a otro sitio, pesado de tu familia, de tu país, de todas las cosas que están pasando. Ahora, hablamos de la, de la etapa, bueno, que mucha gente se queda de tu, de tu carrera como jugador, aunque fueron muchos años, pero que fue esas esas temporadas en la NBA, eh, ¿cómo surge la posibilidad de, de dar el salto, dar un paso más en tu carrera e ir a, a jugar a Estados Unidos, a, a jugar en la NBA? Yo crecí sin internet, sin vídeos, sin, en principio sin todas estas cosas. Quiere decir, para que alguien te vea, debía personalmente verte y después puede ser que te graba y te lle lleva este tape sí. a, a otro país para que te vean. Yo jugaba en el mismo equipo con Kukocs. Y Kukoc uh, era un mejor jugador de, de esta época o puede ser mejor de todos tiempos en Europa y había muchos equipos uh, europeos que en esta perdona muchos equipos de NBA que en esta época mandaban uh, ojeadores en Split para que vean Kukoc y una de estas veces cuando ha mandado uh, ojeadores para ver Kukoc pues uh, uno se fijó en mí y me han puesto en draft. La verdad, eh, prácticamente te pueden poner en draft sin tu permiso sí. en esta época. Salí en draft, ni sabía. Prácticamente he visto en periódicos que han salido de draft y que han elegido Houston en eh, segunda ronda. Y nada, después de esto, sí, mantenía siempre contacto con Houston. Pero uh, después, uh, ya dos años en Italia, que era la um, más fuerte liga europea, decidí dar este paso a NBA. Cuando a mí Houston me elige para ser jugador de ellos en Draft, Houston era un equipo normalito. Y cuando me voy para ahí, Houston era campeón de, de NBA. Quiero decir, cuatro o cinco años después, se cambió totalmente... Uh, proyección de Houston como equipo. ¿Qué es lo que más te, te llamó la atención en ese cambio del baloncesto europeo por el americano? Que muchas veces bueno, hay quien opina que son prácticamente dos deportes diferentes, pero eh, ¿qué es lo que más te chocó de ese, de ese cambio del baloncesto europeo por la NBA? Si alguien te dice ahora que son deportes distintos, esto es poca cosa que era antes. Porque nosotros antes en Europa jugábamos un baloncesto de 30 segundos y te iba a jugar un baloncesto de 24 segundos. En esta época había, no, no sé el número exacto, pero seguramente no había más de cinco o diez jugadores que no eran americanos que jugaban en NBA. Uh, a un jugador europeo se miraba como alguien sí que tiene talento, pero no, no sabe hacer cosas a maneras americanas, a maneras NBA. Y esto era prácticamente que a mí me impactó más personalmente: que todos los días querían enseñarte a jugar baloncesto de nuevo. Y seguramente había algunas cosas que debían enseñarte, porque cada vez que cambias, especialmente cuando cambias a uno, uno, una cosa tan mejor o más fuerte como NBA, debes cambiar tu cosa de tu juego. Pero me parecía también que llegó después, que llega ahora. Uh, que no había suficiente respeto para jugadores, no para mí, pero estoy diciendo para jugadores como Drazen Petrovich o como Sabonis o como Volkov o como Kukoc o como Divac, no había suficiente respeto para ellos como hay ahora para un niño que se va desde, desde Europa, que se va a jugar en, uh, en NBA. A nivel de baloncesto, pues más espectacular era que uh, primer mes estás flipando con todo. Porque llegó desde Italia y te vas a Estados Unidos primero con vida, con idioma, con, estás mirando cosas que están pasando en la cancha, cancha y dices, wow, mira, mira, mira qué está haciendo esto. Y después, que es más increíble, cada vez, con cada partido, siempre podías ver jugadores y gente que hace en la cancha dicen, ¿cómo puede ser esto? Que la verdad, en esta época había gente muy, muy buena en todos los equipos y podía día a día enseñarte cosas que de verdad aprovechabas uh, de verlo hablarnos un poco de esa, de esa plantilla a la que tú llegas de houston rockets qué, qué compañeros qué compañeros tenías en esa, en esa plantilla pues dentro de esto que de, 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 de mirada distinta a un jugador no americano de esta época yo tenía una suerte uh, y esto es que tenía varios extranjeros que estaban conmigo o gente que se consideraba que no eran, uh, vamos, 100% americanos, son gente de educación baloncística americana, pero no, que no están de Estados Unidos. Uno es Akim Olajuwon, que es, vamos, era el jugador más importante, jugador de franquicia, y que uh, seguramente yo como rookie, novato, no de extranjero, tenía menos problemas que otros mis compañeros tenían de otros equipos, gracias a él. Segundo era Carjera, Herrera, que jugó para Real Madrid y también que tenía experiencia internacional. Y tercero era Mario Eli. Los tres jugadores uh, tenían pasado internacional y ellos tres me, 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 me han ayudado muchísimo a encajar dentro de este equipo. Y eso, y eso lleva hasta, hasta un punto, bueno, la calidad de ese equipo, eh, que llegáis a lo, a lo más alto de, de la NBA. No sé si. Ese recuerdo de esos partidos, de, bueno, de lo que es jugar unos playoffs, jugar unas finales de la NBA, ¿cómo, ¿cómo los tienes por tu cabeza? Pues primero que tengo por mi cabeza es que era un equipo que ganó el año pasado y que sufría muchísimo durante toda la temporada. Yo no sé, no, no puedo tirar datos porque no lo sé, pero no sé si ha pasado alguna vez más que algún equipo que empezó desde número 6, sexta posición, en Costa Oeste, Gana campeonato. Nosotros empezamos a una posición muy mala, se ha hecho un uh, trade, un cambio a mitad del año donde Clyde Drexler ha venido en uh, Houston y esto ha hecho un poquito de uh, cambiar uh, ritmo y juego. Pero donde se ha hecho un cambio más grande, y esto tú ves que soy gente ganadora, al primer partido de cuando empezó Playoff. Yo también tenía 24 años, era muy joven, estaba, ¿Cómo es posible que un día pueda hacer este cambio? Y gente simplemente subió marcha y cosas se puesto mucho más competitivas que antes. Y todas series que jugamos, jugamos empezando, no sé, contra Utah 0-2, ganamos 3-2. Contra uh, Phoenix 0-2, también ganamos. Después jugamos finales contra San Antonio, que este año jugamos 5 o 6 veces contra San Antonio y jamás ganamos y que tenía David Robinson, que era MVP, pero también al final lo ganamos. Y al final uh, jugamos contra Orlando, donde había una estrella joven, en la misma posición donde estaba Kim, que era Shaquille O'Neal. Y esto también es un, un, un duelo que era muy bonito para mirar. Yo por mi parte, personalmente, puedo solo decir que, que tenía suficiente suerte, por un lado, de venir a un equipo que luchaba para ser campeón, mirar y trabajar todos los días con mejor pivote de todos los tiempos, pero por otro lado también tenía mala suerte porque personalmente si estoy mirando sitio para jugar no era un sitio adecuado porque estoy jugando en misma posición donde está jugando mejor jugador del mundo y también por equipo que está luchando para ganar todo. Y dentro de ese, como dices, que a nivel de, de jugador no era no era lo más adecuado. Eh... Me gustaría saber eh, si tienes en, en casa guardado en algún sitio en especial el anillo de, de campeón de la NBA. Yo tengo le guardado en un banco, pero lo tengo guardado en un banco primero, como ves, no soy una persona que lleva ningún tipo de joyas y como no soy de joyas este es enorme, es enorme por gusto europeo, no es ningún, no es sí. ni gustoso. tiene su valor sentimental y tiene su valor uh, de material. Pero no es, es una cosa que cuando mis hijos, si ahora me pregunta, le enseño, pero no es una cosa por mi estilo que yo llevaría día a día. Claro. Y, y luego, a nivel global de tus años en la NBA, empezaste en Houston, luego jugaste en franquicias como, como Indiana, como, como Toronto. ¿Qué te quedarías de, de todos esos años de, de la NBA? Pues yo me quedaría que es muy fácil ser listo después de la batalla. Pero si puedo volver a esta época, primero, no me iría en NBA tan pronto. Y segundo, no me, no, si, me, ya, si estoy, si, si estoy tan, con una edad tan temprana, no me quedaría así mucho tiempo. Yo me he quedado en NBA seis años y yo creo que debía quedarme menos tiempo y debía volver en Europa y mis mi mejores años y más productivos pasar en Europa en algún equipo que está luchando para ganar cosas. Y eh, por eso te quería preguntar ahora de esa, de esa salida a la NBA, de la vuelta a Europa, ¿cómo, ¿cómo fue y, sobre todo, cómo se te recibió aquí en, en Europa? Porque ya venías bueno, de, de esos seis años de experiencia de NBA, de como un campeón de NBA, ¿cómo te, te reciben a tu vuelta? Pues yo primero había un año de huelga. Yo tenía contrato de cuatro años y después había un año de huelga cuando mi mujer estaba embarazada yo uh, esperaba hasta que podía a ver si van a empezar si se si van a poner de acuerdo pero una vez que, que ya embarazo llegaba a últimos dos meses no podía entrar a Estados Unidos y por esto elegí quedarme en Europa y jugué en Fenerbahce después años de Fenerbahce me fui a jugar otros dos años en uh, Estados Unidos en Indiana y después de esto mmm, yo tenía oferta de Indiana para quedarme uh, de por un contrato más largo parte de este contrato como jugador y después ellos también quería que me quedo trabajando dentro de organización Yo volví por dos razones una razón personal yo simplemente me gusta mucho más vida en Europa que en Estados Unidos y segunda cosa ya tenía 30 años y yo quería pasar últimos de, años de mi carrera uh, sin, um, con sensación, de no ser un jugador de rol, pero siendo más importante y por esto ha vuelto en Europa. Y quería, bueno, ya nos queda poquito de programa, pero quería preguntarte eh por algo que además eh los croatas tenéis un sentimiento hacia hacia vuestro país muy grande y y qué supone eh poner a a Croacia En, en los primeros puestos a nivel europeo, a nivel mundial, y luego en unos, en unos Juegos Olímpicos como fueron los de Barcelona 92 y esos duelos, que, vamos, todos esos partidos que, que tanto recordamos de, esas, de esos Juegos Olímpicos. Bueno, gente que está mirando, aficionados que están mirando desde fuera, ellos ven uh, un país pequeño, con muchos jugadores buenos, que está jugando contra mejor equipo de todos los tiempos, que es uh, este D Dream Team original. Nosotros desde dentro teníamos muchas más emociones. Porque para nosotros no era solo un partido contra mejores jugadores del mundo. Para nosotros era uh, un pa uno de los primeros partidos de un uh, país que no está todavía totalmente reconocido de todo el mundo y que luchaba para, ser, para su reconocimiento en el mundo. Un país que todavía está en lleno de la guerra. Y nosotros, que estamos prácticamente, éramos uno de pocos atletas en primeros olímpicos para este país. Había algunos atletas más en deportes individuales, pero nosotros, junto con uh, Goran Ivanishevich, tenista, éramos prácticamente uh, foco y estrellas de este país, uh, donde nos, seguramente gente de nuestro país, dentro de una situación tan difícil que vivía, nos seguía con orgullo y nosotros, por otro lado, aparte de peso, si sí, quiero salir, a ser mejor de otro equipo, también tenías peso de todo esto que está pasando en casa y que estás representando un país que está sufriendo, una gente que está sufriendo. Pues Santa muchísimas gracias por este rato hablando de baloncesto aquí en Cuna de Talentos. Gracias a vosotros. Y gracias a todos vosotros por estar pendientes. Ya sabéis, una charla muy interesante hoy con Santabac. Seguir pendientes de Cuna de Talentos en Déjate Historias Televisión.